El proceso legislativo en la República del Paraguay. Los proyectos de ley pueden ser presentados por senadores o diputados, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia o por iniciativa popular que cuenta con un procedimiento especial determinado en la Constitución y el Código Electoral paraguayo. Cámara de Origen y Cámara Revisora. Estos términos hacen referencia a los proyectos de ley iniciados en el Congreso. Si a un proyecto de ley determinado se le da entrada en la Cámara de Senadores, esta pasa a llamarse Cámara de Origen y la de Diputados Cámara Revisora, y viceversa si son presentados en la Cámara de Diputados. Se le llama trámite al proceso al cual es sometido un proyecto de ley en la Cámara determinada, pudiendo pasar a través de 2 a 4 trámites dependiendo de las decisiones tomadas por la plenaria. Proceso legislativo. Primer trámite. Cámara de origen. En el primer trámite, el proyecto de ley acompañado de su exposición de motivos son presentados por mesa de entrada y remitidos a Secretaría General, donde se elabora los asuntos entrados, que son distribuidos a los legisladores antes del inicio de la sesión. Una vez puesto a conocimiento de los legisladores, son derivados a la comisión acorde al tema a ser tratado. Las comisiones asesoras permanentes estudian el proyecto de ley y pueden emitir 1 o 2 dictámenes, es decir, recomendaciones para ayudar a los legisladores a tomar una decisión sobre el proyecto. Estos dictámenes pueden ser la aprobación sin modificaciones, la aprobación con modificaciones o el rechazo del proyecto de ley. La mesa directiva de la Cámara tiene la facultad de determinar la fecha y en qué punto del orden del día será tratado el proyecto. Durante la sesión es requisito que el proyecto a ser tratado tenga dictamen de alguna comisión. El pleno de la Cámara de Origen, o sea, los legisladores reunidos en sesión, pueden votar para que el proyecto vuelva a comisiones a modo que sea estudiado a mayor profundidad y se emita un nuevo dictamen. Que el tratamiento y votación del proyecto se postergue con una fecha establecida. Que se postergue sine die, es decir, sin fecha definida, hasta que la mesa directiva decida incluirla nuevamente en el orden del día. Que el proyecto sea aprobado, tenga o no modificaciones en el texto. A esto se le llama media sanción y el proyecto es así remitido a la Cámara Revisora. Que el proyecto sea rechazado, remitiendo el proyecto al archivo. Segundo trámite, Cámara Revisora. En el segundo trámite, la Cámara Revisora recibe el proyecto con media sanción y se le da el mismo procedimiento. Ya durante el tratamiento del proyecto en una sesión, los legisladores pueden volver a remitir a las comisiones para un nuevo dictamen dentro de una fecha definida, postergar el tratamiento con una fecha determinada. Si la Cámara Revisora lo aprueba, el proyecto queda sancionado y se remite al Poder Ejecutivo. Si la Cámara Revisora modifica o rechaza el proyecto, este se remite de vuelta a la Cámara de Origen. Tercer trámite, Cámara de Origen. En el tercer trámite, la Cámara de Origen recibe los proyectos modificados o rechazados, los cuales pasan por el mismo proceso hasta el tratamiento en la sesión. Aquí, la Cámara de Origen puede confirmar su aprobación inicial. Esto implica que el proyecto vuelva a la Cámara Revisora. Aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara Revisora. En este caso, el proyecto queda sancionado según el texto de la Cámara Revisora y se remite al Poder Ejecutivo. Aceptar parte de las modificaciones y rechazar otras. Esto implica que el proyecto vuelva a la Cámara Revisora. Aceptar el rechazo de la Cámara Revisora, así el proyecto se remite al archivo. Cuarto trámite, Cámara Revisora.
En el cuarto trámite, la Cámara Revisora le da el mismo procedimiento de entrada al proyecto de ley y durante el tratamiento del proyecto en la sesión, los legisladores pueden resolver. Aceptar la ratificación de la Cámara de Origen. Así, el proyecto queda sancionado con el texto de la Cámara de Origen y se remite al Poder Ejecutivo. Ratificarse en sus modificaciones introducidas. En este caso, el proyecto queda sancionado según el texto de la Cámara Revisora. Si no obtiene los votos necesarios para ratificarse en sus modificaciones realizadas en el segundo trámite, el proyecto queda sancionado con el texto de la Cámara de Origen, remitiéndose así al Poder Ejecutivo. Tratamiento global de las modificaciones que fueron rechazadas en el trámite anterior. Si la Cámara Revisora acepta el rechazo de las modificaciones de la Cámara de Origen, el proyecto queda sancionado según el texto de la Cámara de Origen y se remite al Poder Ejecutivo. Si la Cámara Revisora se ratifica en las modificaciones, queda sancionado según el texto de la Cámara Revisora y se remite al Poder Ejecutivo. Ratificarse en su rechazo inicial. Si cuenta con una mayoría absoluta de 2/3, es decir, un mínimo de 30 votos en el Senado o 53 votos en diputados. De esta manera, el proyecto queda rechazado y se remite al archivo. Promulgación por el Poder Ejecutivo. Para que un proyecto se convierta en ley, no solo debe ser sancionado por el Legislativo, sino también promulgado por el Presidente de la República. Cuando el Poder Ejecutivo recibe los proyectos sancionados, el presidente tiene la potestad de prestar su aprobación al proyecto, entonces lo promulga, publica y se convierte en ley. Puede objetar una parte o totalmente el proyecto. En este caso, el proyecto vuelve al Poder Legislativo acompañado por un decreto fundamentando la objeción. El legislativo recibe la objeción parcial o total, primeramente en la Cámara de Origen y luego en la Cámara Revisora. Ambas cámaras pueden resolver aceptar o rechazar la objeción del Ejecutivo. Si ambas cámaras aceptan la objeción del Ejecutivo, el proyecto se remite al archivo. Si ambas cámaras aceptan la objeción parcial y sancionan la parte no objetada, la sanción de la parte no objetada queda firme y el Poder Ejecutivo debe promulgar y publicar la ley. Si las cámaras no coinciden sobre la objeción del Ejecutivo, el proyecto se remite al archivo y no podrá ser presentado de vuelta en las sesiones de ese año. Si ambas cámaras rechazan la objeción del Ejecutivo, la sanción queda firme y el Poder Ejecutivo debe promulgar y publicar la ley.